chao. Chao, mi amor. Chao. Adiós. Chao, corazón. Dale, ¿cómo pasaste? Bien, bien, culo, echando cuento con los manes. ¿Con las vacas? No, 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 en la casa de esta gente, tranquilo, una cama, más bien. He comido más que en mi, toda mi vida junta. ¿Pinta imperial? No, 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 no. Una noche yo llevé mi palmita de ron. Podemos ver el segundo y el tercer pico más alto de Panamá, el Fábrega, que está allá, y el Picapú. Thank you.
4 días de ascenso por unas serranías preciosas, bosques maravillosos. Hemos llegado por fin a la cúspide del Cerro Fábrega, 3.335 metros. Esta es la segunda cima más alta de Panamá, pero para mí es la más fascinante porque tiene un páramo extenso de lo que hay muy poco, de hecho, en Centroamérica. Y es riquísima la vegetación aquí. Hemos gozado además de un clima privilegiado para llegar acá. Estamos en mitad de agosto o principios de agosto, pero esta es mitad del invierno en Panamá y hemos tenido un clima de verano. Ahora mismo está subiendo una nube, de hecho, a una velocidad vertiginosa. Se opaca todo, se despeja y no podríamos estar pasando la mejor. Que buen trabajo. Buen trabajo, chicos.